Welcome one more time. So we are going to start with this 6 video tutorial, but for this opportunity, so that we are going to practice English, right? Remember the last class, the 5th video? Okay, we are going to practice all the activities that we saw in the 5th video. Padres de familia, estudiantes, bienvenidos. En esta oportunidad vamos a desarrollar el video número 6. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una pequeña práctica de lo que ya hemos visto en el video 5. ¿Ok? Are you ready? Ok, here we go. Ok, we are going to start with a vocabulary presentation. So I don't know if you remember, for example, the last class, we were talking about articles about sports, right? No sé si te acuerdas el vocabulario de la vez pasada cuando hemos visto y hemos conocido un centro deportivo en la cual donde se vendían artefactos de ese tipo. ¿Te acuerdas de ese vocabulario? Estoy seguro que sí. Ok, vamos a recordarlos ahora, ¿ok? Go! 1. Jump rope. 2. Frisbee. 3. Bat. 4. Helmet. 5. Racket. 6. Knee pads. 7. Gloves. 8. Slippers. 9. Goggles. 10. Towel. Once that you learn all of this vocabulary, now we are going to put in practice in activity number 1. Okay, pay attention, for example, here in activity number 1. In activity number 1, so that we have got on the right or on the left, so that we have different pictures, and that in the middle, so that we have the names. But those names are not completed. You need to complete all of these names in the middle. Mira, por favor, al costado de la actividad 1 está las figuras, ¿verdad? Pero esas figuras te están dando una idea para que tú puedas hacer en la actividad en el medio. Mira, por favor, en el medio del 1 al 10 están las actividades, los nombres de los artículos deportivos incompletos. Pero el número 1 ya está completado. Y el número 1 es flippers. Y esto yo lo relaciono, lo conecto con su figura respectiva. Right? What about number 2? ¿Tienes alguna idea qué artículo deportivo es? Very good. So that we have gloves, guantes. Muy bien. Según este patrón, tú por favor continúa poniendo los nombres adecuados desde el número 3 hasta el número 10. Ok, here we go. Congratulations for activity number 1. Now we are going to go for activity number 2. Before starting with, I would like to teach you some different vocabulary and important ones that you are going to use in the activity number 2. Pay attention, for example, here. Te voy a presentar ahora algún vocabulario interesante que hemos visto la semana pasada, y ahora lo vamos a recordar. ¿Para qué? Para practicar todas esas frases en la actividad número 2. Pay attention, please. Palabra número 1, expresión número 1 es what's the matter, que significa ¿cuál es el problema? Número 2, I can't find, que significa no puedo encontrar. Siguiente, let me help you, déjame ayudarte. Y por último tenemos thanks, significa gracias. Ok, good. Now,
all of this vocabulary, all of this expression, we are going to go for activity number one. Pay attention, for example, here there are two situations. Each situation has got different expressions, but those expressions are not completed, are missing. You have to complete according to the situation. Mira por favor estas dos situaciones, la situación número uno y la situación número dos. Mira por favor la situación número uno. Aquí hay una niña que le sucede algo, ¿verdad? Está con una cara como que un poco nerviosa, asustada. Entonces viene el niño y le hace la siguiente pregunta. Y dice, ¿cuál sería la correcta palabra? Estas palabras de arriba son los que me van a ayudar para poder completar. A ver, ¿qué palabra sería ahí? What's the excellence that we have matter? Entonces formo la palabra what's the matter. ¿Cuál es el problema? Por favor, continúa con las siguientes expresiones y complétalas. Right? You can do it. Well, congratulations for activity number two. Now we are going to go for the next page for this practice, and we are going to go for that. Pay attention, please, here. One more time, I would like to teach you some vocabulary in order to remember the grammar presentation for the last class. Mira, por favor, estas pequeñas expresiones que te voy a mostrar y de alguna forma te vas a recordar de lo que hemos hecho la semana pasada sobre la presentación de grammar. Mira, por favor, acá. Mira. La primera palabra que te quiero decir es Kelly has, que significa Kelly tiene. Eso es en positivo. ¿Cómo será en negativo? En negativo será Kelly doesn't have. Ahí digo, Kelly no tiene. ¿Te das cuenta que hemos usado has para positivo y doesn't have para negativo? Eso es cuando nos referimos a cualquier persona específica. ¿Ok? Mira este otro ejemplo. The children have... Ahí lo que quiero decir es, los niños tienen... Eso está en positivo. ¿Cómo sería en negativo? The children don't have. Ahí digo, los niños no tienen. Fíjate, por favor, cuando empiezo a hablar en plural y de personas que están unidas, plural, entonces voy a usar have. Y cuando hablo en negativo, voy a usar don't have. ¿Ok? Don't forget that presentation. Well, once that you got all of this information about has, doesn't have, don't have, we are going to go for activity number one. Go please in activity number one. In activity number one, so we have underline the correct option. Pay attention to the picture here. Mira las figuras, por ejemplo, del 1 al 6. Cada figura tiene una situación diferente, ¿verdad? ¿Puedes imaginarte cuál es? Ok, very good. Pay attention, for example, here the sentences from number 1 until number 7. Mira las oraciones del 1 al 7. Vamos a ver si cada una de las figuras que acabamos de ver tiene o no tiene. A ver, vamos por el número 1, creo que está hecho. Number 1. Kelly doesn't have a towel. Aquí dice Kelly no tiene una toalla. A ver, voy a verificar en la figura 1. Yes, of course, that is okay. What about for number 2? Look at this here, number 2. Ahí dice, Ralph, tienes dos opciones. Has or have goggles. Mira por favor la figura 2 y te das cuenta que sí, la persona tiene. Entonces te vas, Ralph, ¿cuál es el correcto? Has or have. Very good. So that we have has.
¿ok? Has. Ra tiene los lentes de buceo. Ok, y así por favor haces lo mismo for number 3 until number 7. Yeah? Ok, that's right. Well, in activity number 2, it's a little bit different, right? So that we are going to identify positive and negative one more time, and that we are going to go for different actions and activities in it, right? For example, pay attention here in activity number 2. In activity number 2, so we have complete sentences. Mira por favor acá que la aspita quiere decir que es positivo y la X quiere decir que es negativo. Y en la aspita tenemos has and have, y en el negativo, que es la cruz, tiene doesn't and don't have. Yes? Okay. Vamos a ver, y según esos símbolos vamos a ver las oraciones from number 1 until number 6. El 1 ya está hecho. Mira, Paula, y reverifico el símbolo, es un símbolo, es un tic, entonces positivo. Como Paula está refiriéndose solo a una persona, entonces voy a poner has. Paula has a jump rope. Paula dice tiene su soga de saltar. What about, for example, number 2? Kate. Miras el símbolo, ok, que está la cruz ahí, la X. Entonces, es negativo, pero ¿cuál es? Doesn't o don't have? Very good. Is doesn't have. ¿Por qué? Porque Kate, ok, también es una persona específica. Estamos hablando de otra persona. Entonces, estoy poniendo doesn't have. Ahí dice, Kate doesn't have a towel. Muy bien, completa por favor from number 3 until number 6. Y cuando terminas, vas a relacionarlo con sus resultados. A ver, vamos a hacer por ejemplo de Paula. Paula has a jump rope. Según el libro, según en el workbook, en esta práctica dice, she can skip with her friends. Ahí dice, ella puede saltar con sus amigos porque tiene su soga de saltar. A ver, vamos por number 2. For number 2 is, Kate doesn't have a towel. Kate dice, no tiene una toalla. Entonces voy a verificar el resultado y me manda por favor acá donde dice, he is wet. He is wet quiere decir, él está mojado. Entonces, no tiene la toalla, entonces él está mojado. That is number 2, right? Okay. Please, complete from number 3 until number 6. Le conectas con el número y su resultado. Yes? Okay. Let's go for the last part. Well, parents and students. Okay, that's all for this class. Okay, so don't forget that you have to practice your English all the time at home, right? Ok, padres, estudiantes, hemos llegado a la parte final del video, ok, no te olvides que tienes que practicar tu inglés todo el tiempo, ok, entonces eso fue todo por hoy, no te olvides suscribirte y darle like, también por favor chequea el sitio web constantemente, right? Ok, thank you and thanks for watching, bye.